El infinito de viajar por las palabras. Estoy en el metro de Medellín y en este lugar tenemos el Tren de la Cultura, una alianza que hacemos con el metro, la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Cultura, los eventos del libro, para llevarle a la gente que transita en este metro y que se mueve por la ciudad la posibilidad de encontrarse con más de 18 autores de la literatura, donde el escritor antioqueño y de Medellín, ganador de estímulos, Diego Agudelo, reinterpreta obras que hablan del transporte en la historia de la literatura, y esto nos permite conectarnos con una nueva relectura del mundo y conectar a los usuarios del metro y a la ciudad de Medellín con el mundo de imaginar, con el infinito de imaginar a través de las palabras. Esto nos permite seguir construyendo una ciudad que lee, una ciudad lectora, apostándole a todo el sistema de bibliotecas públicas, al plan de lectura de oralidad, y conectados con el metro, darle la posibilidad a la gente de conectarse con otros infinitos mientras viaja por nuestro Valle de Aburrá. Nos mueve la cultura, nos mueve el metro. Yo soy Álvaro Narváez, secretario de Cultura Ciudadana de Medellín.